Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina. El mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio, hacia la colmena. Me imagino que al escuchar el tremendo inicio de esta novela sabrán de qué libro hablo. Y es que hoy hablaremos de una de las mejores novelas de Mario Vargas Llosa. El premio Nobel peruano escribió Conversación en la Catedral. Y hoy es el tema de este canal. Soy Luis González y esto es Leer Libera. Esta vez no hablaré sobre la biografía del autor de Vargas Llosa. De hecho, lo hice hace algunos meses en mi canal, en donde hablé sobre su primera novela, La ciudad y los perros, con la cual ganó el premio Biblioteca Breve. Ahora sí, hablemos de Conversación en la Catedral, una de las mejores novelas del autor peruano. El título, Conversación en la Catedral, se refiere a que hace muchos años, en la época que Vargas Llosa se refiere, cuando entró a San Marcos y trabajó en la crónica, me refiero al Ochenio del Día, existía un bar llamado La Catedral. Es allí donde Ambrosio y Santiago Zavala, Zabalita, mantienen una conversación por varias horas, en donde hablan hasta por 8 años, regresan en el pasado para hablar de los protagonistas de la novela, que son un sinfín de personajes. De hecho, esta novela es muy extensa, tiene muchos detalles, es muy meticulosa, lo que la convierte en una novela total, lo que se le puede llamar así en literatura, y muchos críticos literarios se refirieron así. Es así que de esta manera inicia la novela, en donde Ambrosio y Zabalita se toman unas cuantas cervezas y comienzan a contarnos esta gran historia. Para mí, hay 4 personajes principales claves en esta novela. Ambrosio, el chofer de Don Fermín, el padre de Santiago Zavala, Santiago Zavala, Zabalita, el joven periodista que trabajaba en la crónica en el centro de Lima, en el diario de ese entonces, y Cayo Bermúdez, que era el hombre de confianza de Manuel Odría. De hecho, en la vida real se llamó Esparza Zañartu. Él era el hombre de confianza del Ochenio de Odría, encargado de hacer las represiones políticas, las desapariciones, las torturas, la censura en la prensa y realmente hacer todo un plan para apoyar a la dictadura y a la junta de gobierno conformada por Manuel Odría y así seguir en el poder durante 8 largos años. Lo cierto es que para mí la novela tiene 2 temas importantes que creo que son la base, el cimiento en la construcción de esta gran obra. Por un lado es la vida personal de Santiago Zavala y su familia, y por el otro está el movimiento político, militar, la dictadura, el gobierno de Odría y todas las represiones que se vivieron en ese momento, unidas en uno solo. Es así que por eso se crea una gran obra. Justamente, como les mencionaba, a través de esta pregunta Santiago Zavala nos muestra todas sus incomodidades, sus frustraciones. Por eso yo me pregunto, ¿no? ¿En qué momento en realidad se jodió el personaje principal? ¿Cuando entró a Cahuide? ¿Cuando entró a San Marcos? ¿Cuando estudió Derecho? ¿Cuando entró a la Crónica? De hecho, esta parte también es importante del personaje principal porque ingresa a trabajar a los 16 años al diario La Crónica como periodista, como redactor. Y es aquí donde él conoce, creo, todo el lumpen de la ciudad, el bajo mundo, los prostíbulos, los bulines, los bares. Entonces, todo esto lo lleva a conocer justamente la parte negativa de la ciudad y probablemente conoce la textura de lo que era el Perú en ese momento. Si se habla de detalles técnicos literarios, encontramos muchos en esta gran novela. Por un lado, creo que hay un narrador omnisciente que sabe todo lo que va a pasar en la novela. Por otro, el autor le da su propia voz a cada personaje, lo que hace la novela muy ambiciosa, muy enriquecedora, muy meticulosa, muy bien estructurada, con diálogos perfectos, manejando los saltos de tiempo indispensables para la novela moderna, a pesar de que fue publicada en los años 60. Creo yo que ahí se ve la influencia de los autores
de la generación perdida en Estados Unidos. Por decir, Vargas Llosa comentó que mientras escribía La conversación en la catedral, leía la trilogía de John Dos Passos, USA. Y es que vemos, por eso, que la novela es bastante extensa, es un ladrillo de libro. Pero, de verdad, es un lujo leerlo, yo lo recomiendo mucho. El lector definitivamente tiene que ser muy paciente y meticuloso, pero francamente estamos, creo, ante la mejor obra de Vargas Llosa, creo yo, junto a La ciudad de los perros, La casa verde y La guerra del fin del mundo. Esto ha sido todo, amigos. No te olvides de darle like al video, suscribirte a mi canal y, por supuesto, nos vemos pronto, porque esto recién comienza. Hasta pronto. Este es el tremendo libro que nos regaló Mario como su tercera novela. Esta es la edición de Alfaguara, perteneciente ya a la biblioteca Mario Vargas Llosa, con el nombre Conversación en la Catedral. De hecho, ya ahora en las ediciones actuales viene con la L en mayúscula, que antes sucedía lo contrario. Tiene 734 páginas. Y bueno, en esta edición solamente ofrece la novela y, bueno, el prólogo de una página del mismo autor, con la letra bastante grande, que permite, la verdad, al lector tener una visibilidad muy buena de la historia. Y aquí vemos, por decir, cuando dice, pero te voy a decir una cosa, dice Santiago, por decir acá, aquí tengo el recorte de la prensa, dijo Aída. Vemos cómo hay un diálogo en presente y también en pasado, justamente lo que estaba hablando en el video.